Y ya estuvimos viendo el primer squishy que a todos ustedes les encantó, que lo puedes comprar en los Oxxos. Pero, acabo de conseguir el squishy número 2. A ver si ustedes ya adivinarán el otro personaje que se va a tratar. Y lo vamos a estar analizando a ver si vale la pena por su precio. Así que simplemente te digo que te quedes a ver este video. Y aquí ya tenemos el otro squishy. A mí me hubiera encantado que hubieran sido más personajes, más porque son muy sencillos de poderlos conseguir en los Oxxos. Que de hecho estaba dándome cuenta de una promoción de estos squishy, que tipo, si recargabas 200 pesos de gasolina, el squishy te salía en 99 pesos. No lo recomiendo esa promoción, ya que el puro squishy te vale 135 pesos. Así que no es como que le estén bajando la gran cosa. Pero sí, aquí lo tenemos, el otro personaje que se trata ahora de Patricio Estrella. Muchos de ustedes me estuvieron comentando que su personaje favorito era Patricio Estrella, así que bastante cool. Pero, vamos a estar comparando a ver si el personaje favorito de todos ustedes le gana al otro squishy de Bob Esponja. Miren, dice aquí que tienen aroma, al igual que el otro que ya estuvimos viendo en el anterior video. Pero este otro de Bob Esponja no me dio aroma a nada más que a acetona. Así que hay que descubrir si este squishy sí va a tener aroma de verdad. Vemos que el empaque está súper práctico, que viene en una bolsita Ziploc, que de hecho aquí yo ya lo estoy aprovechando, ya que lo tengo guardadito en esta misma bolsita Ziploc donde vino. Así que momento satisfactorio. Yo me voy a callar, pero eso sí, si llegan a escuchar muchos ruidos es porque actualmente en mi ciudad hace demasiado viento, como que quiere llover. ¡Oh! Aquí tiene un orificio. Entonces a lo mejor por ahí se le está escapando todo el aroma. A mí se me hace que sí. Pero bueno, momento satisfactorio. Vamos a procederlo a abrir. 3, 2, 1. Uy, creo que ahora sí lo pude abrir bien. Por favor, que este squishy sí tenga aroma. Primeras impresiones, ¿a qué me va a dar aroma? ¡Oh, huele bien feo! Huele a acetona, pero este huele un poquito más fuerte que el otro personaje de Bob Esponja. ¿Quién sabe por qué y a qué se deberá? Pero ahora sí, vamos a sacar lo que feo huele. Huele demasiado a químicos. Vamos a ver si vale la pena por su precio. ¡Uy! Primeras impresiones, el tacto se siente muy agradable de este Patricio Estrella. Oigan, y luego aparte como está un poquito más gordito que Bob Esponja, está como más satisfactorio estarlo aplastando. Aunque ya me doy cuenta de las primeras diferencias. A comparación del otro squishy de Bob Esponja, este pues viene siendo como menos cantidad, no sé cómo explicarlo. Pero está bastante curioso cómo tiene así tipo grasa en toda la superficie este personaje. Quién sabe si es para que no se esté maltratando. Pero bastante cool este squishy de Patricio Estrella. Aquí se le pueden aplastar los brazos, se le pueden aplastar también las piernas, tipo también donde están los shorts de este Patricio Estrella. ¿Se puede estirar? A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Estiramiento? No, no se puede estirar. Un leve sí se puede, pero ya si te pasas de lanza, pues ahí ya lo vas a estar rompiendo. Pero oigan, está bien cool cómo aquí están los ojos súper bien detallados, las cejas también súper bien marcadas, la micro boquita también aquí está marcada, el ombligo, todos los puntitos de este Patricio Estrella, los shorts que también están súper bien puestos, y por la parte de Detroit, bastante tradicional el personaje de Patricio, como ya todos nosotros lo conocemos. Y ahora sí, prueba de fuego. Lo voy a aplastar con todas las ganas, a ver cómo se aplasta este squishy. 3, 2, 1. Oh, se aplastaba más cool el squishy de Bob Esponja, ¿eh? Este como que sí se aplasta bien y de hecho creo que regresa aún más rápido a su forma original. Pero no sé, algo tiene este personaje de Patricio que no es tan satisfactorio. Inclusive ya me doy cuenta que se puede arrugar muchísimo más fácil que su otro tocayo, el Bob Esponja. Pero está gracioso que sí te saca del estrés. Pero ahora sí, lo vamos a comparar más directamente con el otro squishy, a ver si soy solo yo o si en realidad sí estaba mejor este otro. Pero le voy a dar otra prueba de olfato, a ver si sigue oliendo acetona o si agarró un aroma a estrella de mar o a mar o algo por el estilo. ¡Ay, oh, huele bien feo! Huele entre acetona y plástico roñoso. No me agrada para nada el aroma de este Patricio Estrella. Pero a ver, procedemos a sacar el personaje de Bob Esponja. Casi rompo la bolsa y nos quedamos sin poderlo guardar.
Ok, lo procedo a sacar. Uf, es que se da cuenta uno de volada. Pero está bastante cool. Ahí por si los quieres tener en tu colección. ¿Cuál da más ternura? No sé si Patricio con su carita o Esponja. Creo que da un poquito más de ternura Patricio Estrella. Pero a ver, de nueva cuenta la prueba de fuego. 3, 2, 1. Oh, es que sí, no se compara para nada el personaje de Patricio Estrella con el personaje de Bob Esponja. Está como 5 veces más satisfactorio estar apachurrando el personaje de Bob Esponja que el personaje de Patricio. Porque el personaje de Bob Esponja, inclusive creo que se alcanza a escuchar en la cámara cómo suena que tiene un chorro de aire. En cambio, en su lugar, apachurro a Patricio y escucho nada más. O sea, ni siquiera se escucha aire de tan poquito aire que contiene en su interior. Qué loco, honestamente. Oigan, pues bastante cool. Aquí lo puedes estar aplastando junto con el squishy de Bob Esponja. Pero yo te recomiendo por mucho, si simplemente lo querías para estarlo apachurrando, que te compres el de Bob Esponja. Porque inclusive el personaje de Patricio, al tener poca esponjita, como que ya me están lastimando los dedos. Pero este squishy de Bob Esponja no te lastima nada los dedos. Aunque eso sí, agradecemos que las bolsas vengan en color transparente, porque vemos que no hay ninguna diferencia entre estos dos squishy. Son totalmente iguales, no se van a ir con la finta de que lo agarren por Detroit y digan, ah, pues aquí está Patricio y pues el Bob Esponja está como de ladito. No, 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 lo tienes que ver en la parte de enfrente, aquí donde está transparente, para que no haya errores y te consigas tu squishy de Bob Esponja. Qué loco, sinceramente, no me esperaba en lo absoluto que me estuviera gustando muchísimo más el squishy de Bob Esponja que el de Patricio a nivel de satisfacción. A nivel de diseño, les digo algo, aún todavía me gusta más el squishy de Bob Esponja. Yo creo que el squishy de Bob Esponja le doy un 10 sobre 10 en cuestión de satisfacción, en cuestión de precio y en cuestión también de diseño. Pero el squishy de Patricio, yo creo que en cuestión de satisfacción le vengo dando su buen... ¿qué sería bueno? Un 7, un 7 sobre 10, no se compara para nada al de Bob Esponja. En cuestión de diseño está bastante cool, un 9. Y en cuestión de precio, pues también un 10 sobre 10. Pero lo más importante, coméntame tú en la parte acá abajito, ¿cuál de estos dos squishy te gusta más? O también se vale poderlos conseguir ambos para que se unan a tu colección. Y ahora sí, ya los procedemos a... ¡Ingiazú! ¿Cuál venía en cuál bolsita? No tengo ni la menor idea, pero como lo abrí más limpio, creo que aquí venía Bob Esponja. Ah, no, 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 aquí venía Bob Esponja, porque watchen, aquí está como disparejo. Y me parece que sí cometí varios errores al estarlo abriendo en un anterior video, que fue en este caso el personaje de Bob Esponja. Y el personaje de Patricio como que salió más limpio. Y sí, ya lo podemos mantener guardadito para que no pierda su aroma chafa, que en realidad no huele absolutamente nada. Es una estafa esta cosa, rico aroma mis polainas. Es más, mínimo si hubieran utilizado algo como a canela o algo a piña, algo bien genérico, yo se los hubiera valido. Pero huele a acetona, no huele absolutamente nada. Pero bastante cool que ya tengo mi colección completita, que fue bastante cortita al decir verdad, simplemente de dos squishy. Ya estaremos viendo si en los Oxxos, porque así es, creo que se me olvidó mencionarlo, pero estos squishy los puedes comprar en cualquier Oxxo de cualquier parte de México. Así que ya sabes, si te encantó este épico videazo y quieres que siga trayendo más productos super cool que se llegan al Oxxo, suscríbete en la parte acá abajo, que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este. Sin más que decir, yo me despido súper feliz con mis dos squishy de Bob Esponja. Adiós.